cuando lo veré yo. Estaba la pájara pinta a la sombra de un verde limón. Con las alas cortaba las hojas, con el pico cortaba la flor. Estaba la pájara pinta a la sombra de un verde limón. Con las alas cortaba las hojas, con el pico cortaba la flor. Ay, ay, cuando vaya mi amor. Ay, ay, cuando lo veré yo. Sombra de un verde limón, con las alas cortaba las hojas, con el pico cortaba la flor. Estaba la pájara pinta, la sombra de un verde limón, con las alas cortaba las hojas, con el pico cortaba la flor. Ay, ay, cuando veré a mi amor. Ay, ay, cuando lo veré yo. Y no le eche el agua, al que saque un polvareo,
vivo. Sube, sube, sube el mic, mic. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? Pa' la gozadera full, baby. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, 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 shake it. Tú la ves. ¿Cómo hace lo suyo? Tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es pa' toda la beba que se pone rabiosa. Es tan peligrosa con la curva nitrosa. Se cae la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, 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 dale duro. Terremoto, 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 dale duro. Te pone bien loca cuando a ti te toca. Tú a la sandunga en ese bumper te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, flow, nos matamos con el shakey, 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 shakey. Eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, 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 tra. Ahí es que va a apretar, échate eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, tra, tra. Con tu y jean siente al duri cuando le roce el booty. Le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve. Soparle ráfagazo sin llevar una nueve. Se explota como un peine, yo exploto como un largo. Me debe la pista y su cintura le embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca. Si está pa'l bailoteo que se come este barco. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Tú la ves. Tiene una sandunga en esos pies. Terremoto, 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 dale duro. Terremoto, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Con el shakey, 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 shakey.
Donaldo Colosio Murrieta, y en nombre de la Escuela Tatolá y del DIF municipal, queremos darle las gracias por acompañarnos a este evento que lo hemos dedicado especialmente a los niños de la Escuela Tatolá y a los del DIF de la tercera edad. Quiero un aplauso para ellos. Adelante, esta universidad va a unirse para trabajar en conjunto, si así nuestras directoras de dichas instituciones no los permiten, para trabajar en conjunto con nuestras carreras que tenemos en la Universidad Luis Donaldo Colosio Murrieta. Hablamos específicamente de una de ellas, que es la carrera de Orientación Social y Educativa, en donde nosotros vamos a prestar un servicio social a estas escuelas. Yo quiero que nuestras fundadoras y nuestras maestras de esta escuela nos den también unas palabras. Y bueno, quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos. Sean ustedes bienvenidos a este macroevento que hemos realizado gracias a todos nuestros alumnos, a todos nuestros maestros, nuestros coordinadores de las carreras y a nuestro personal administrativo de esta institución. Yo le quiero dar un agradecimiento a todos ellos especial por habernos apoyado, y al ingeniero Carlos Jesús Ramírez Ochoa, que está allá atrás. Él es ahora sí que el mero mero de la institución. Sean bienvenidos todos. Muchas gracias. La presidenta y fundadora del Centro Interactivo de Apoyo y Rehabilitación para Personas con Discapacidad, Tatolá. Agradecemos la cordial invitación que nos dio este Centro de Estudios de Universidad de Luis Donaldo Colosio para integrarnos con ellos a Tatolá, en la cual nosotros, como nuestra misión, es llevar a nuestros jóvenes a incursionar en la vida social y productiva. Pero sobre todo, el gesto que tuvieron los estudiantes al aceptar a estos grupos vulnerables, como son las personas con discapacidad y las personas de la tercera edad. Las felicito a los directivos, felicito a los estudiantes y agradecemos todo el personal de este centro la invitación, pero sobre todo el proyecto que tienen de trabajo para este sector. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Su servidora Silvia Enríquez Martínez, directora de CIPAL Tatolá. Creo que para mí es un honor, y para los chicos, para los padres de familia, para toda la comunidad educativa, el haber
compartido, convivido en la subasta navideña, en donde fuimos, recibimos con mucho agrado a la doctora Tere y a la contadora Angelitos, quien personalmente nos llevó la invitación estando en este convivio. Los chicos están entusiasmados. Quiero decirles que están viviendo algo real, y cuando se vive el aprendizaje real, viene el conocimiento. Pero lo que más gusto me da, y agradezco a todos los integrantes de la universidad, sin excluir a ninguno, es el proyecto que acaba de mencionar la doctora Teresita, que para nosotros va a ser un avance muy grande en la cuestión pedagógica e integración de talleres. Entonces, desde lo más profundo de mi corazón y de todos los padres de familia, de todos los jóvenes, agradecemos a todititos, porque de verdad nos dieron muchas atenciones, muchas facilidades. ¿Y qué les puedo decir? De verdad, muchas gracias. Y pues, a nombre de Tatola, una feliz Navidad, un año nuevo increíble, y a seguir adelante cada quien con nuestros proyectos. ¡Colosio! ¡Colosio! ¡El aplauso fuerte, claro que sí! Quiero agradecer a la escuela, a los directivos, a los alumnos, por haber pensado en un grupo tan vulnerable como es de la tercera edad. A veces nos encontramos, por jóvenes, no pensamos en la tercera edad, pero es muy difícil, porque a veces esos grupos están olvidados. Y yo quiero agradecer en este proyecto que está empezando la universidad, en que haya pensado en estos dos grupos, con las personas de la tercera edad, y de antemano, gracias por pensar en ellos. Y les pido un fuerte aplauso, pues, para todos ustedes, ¿verdad? Para todos ustedes. Un aplauso para los chicos, de la Colosio, pero más fuerte, ¿no? Para el personal administrativo que ya está ahí preparando el refrigerio. Y pues bueno, invito aquí a los chicos, que los conozcan ustedes. Esta licenciatura es por acá. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Con buenos ánimos? ¿Seguros? Porque aquí tenemos a unas chicas que vienen bien cargadas de energía y que quieren compartir con ustedes. Y por supuesto, son de la carrera de orientación social y educativa. Se preguntarán en qué consiste esta carrera. Obviamente es una carrera nueva, poco conocida por la sociedad, pero que tiene una visión, pero sobre todo una misión de generar cambios a nivel personal, pero también a nivel social. El impacto de esta carrera es precisamente llegar a todo ser humano, a toda persona, para generar conciencia sobre cómo mejorar nuestro vivir.
orientación social y educativa nace de la combinación de otras ciencias científicas y de estudio, como es la pedagogía, la psicología, lo que es la sociología y ciencias de la comunicación. Son cuatro ciencias en una. Obviamente estos chicos en esta casa de estudios, Centro Universitario Luis Donaldo Colosio Murrieta, pues se les trata de preparar con estas herramientas que les permitan precisamente generar cambios. Como ya le mencionaba, esos cambios pues van dirigidos a la sociedad. Y hoy por hoy quiero invitarlos para que nos sumemos a este proyecto que es orientación social y educativa, que seamos portavoz de esta carrera para que como estudiantes, si es que hay jóvenes acompañándonos, pues la vean como una opción en preparación y en mejoramiento del desarrollo humano. De mi parte, pues no tengo más palabras que darles la más cordial bienvenida y que disfrutemos este momento de convivencia. Ahorita, en lo que terminan ahí de preparar ahí el refrigerio, vamos a quebrar unas piñatas. ¿Quieren quebrar piñatas? ¡Sí! ¿Quieren quebrar piñatas? ¡Sí! ¿Sí? Bueno, primero vamos a empezar con los niños, ¿sí? Y luego con ustedes, ¿sí? ¿Le vas a pegar?